Que te meto así con la cámara que te reviento la cabeza, vamos. Última parada aquí en Bélgica, último vídeo de este país. Y acabo de llegar, señores y señoras, a la ciudad más visitada del país. ¿Más que Bruselas? Sí. ¿Más que Gante? Sí. ¿Más incluso el año pasado que Barcelona? Sí. Y esa ciudad es Brujas. Sí, señor. Aquí estoy. El día de hoy lo voy a dedicar entero a explorar esta ciudad. Así que si tú no sabes nada sobre esta ciudad, como yo hace, pues básicamente una semana, pues quédate en el vídeo porque vamos a explorar Brujas, tú y yo, a solas, en confianza, forever alone. Pero bueno, oye, lo primero es lo primero. ¿Y por qué Brujas se llama Brujas? Bueno, pues esto es muy sencillo, porque aquí mataron a todas las brujas del mundo. Vale, no, es mentira. De hecho, no mataron a ninguna. O sea, no tienen nada que ver. O sea, no habían brujas ni había nada. Simplemente es como una mala traducción, ¿vale? O sea, en el idioma de aquí, la ciudad se llama Brugge, Brugge. Brugge. Y esto viene de cuando se fundó la ciudad y la fundaron los vikingos. Y en su idioma, pues le pusieron un nombre parecido a Brugge. Y este nombre significaba puerto, ¿vale? Porque esta ciudad pues tiene unos canales a través de los cuales se llega al mar. Bueno, básicamente al revés, del mar se llega a la ciudad, ¿vale? Y pues bueno, era como una de las rutas más importantes del comercio, ¿vale? Y entonces el significado de Brugge es puerto. Entonces, pues básicamente eso. Y luego, a partir de ahí, pues cuando vinieron aquí los españoles, pues dijeron, ¿cómo dices? Y le dijeron, Brugge, Brugge. Y dijeron, ah, bruja, bruja, pues ya está. Hala, solucionado. ¿Ves? Una cosa menos. Y precisamente por ese tema del comercio, pues esta ciudad empezó a ser muy importante. Tan importante que durante el siglo XIII, más o menos, esta ciudad era la más poblada de Europa. O sea, aquí vivía más gente que en París y que en Londres. Vivían más de 100.000 personas ya en aquella época. Y también fue muy importante porque aquí, en esta ciudad, fue donde se fundó, donde se creó básicamente, donde se inventó la bolsa. O sea, el Wall Street de la época, pues aquí empezaron con los negocios. ¿Os acordáis que hace unas semanas todavía estaba por Portugal y, bueno, me entró una depresión terrible porque llovió absolutamente todos los días? O sea, estuve 10 días y llovió todos y cada uno de los días, ¿vale? Bueno, pues hoy, fijaos qué día hace. Está nublado, pero no llueve. ¿Y por qué eso es una mega noticia aquí en Brujas? Bueno, pues os lo explico. Allá va. El año pasado, aquí en Brujas, llovió 309 días del año, lo cual significa solo no llovió, es decir, o estuvo nublado o hizo sol, o muy nublado, casi lloviendo, pero no llegó a llover, durante 56 días. O sea, menos mal que no vivo aquí. Porque si en 10 días en Portugal ya me entró la depresión que me entró, no me quiero imaginar si viviera aquí en esta ciudad. O sea, que es muy bonita y tal, pero hombre, he estado hablando con un guía turístico español que, bueno, que vive aquí hace bastantes años y me ha dicho que él y la gran parte de los belgas, bueno, o la gente que viva aquí, se toma pastillas de vitamina D porque no ven el sol. O sea, literalmente, claro, si llueve 309 días al año, pues evidentemente no hay sol. Con lo cual, se tienen que tomar pastillas de vitamina D que, bueno, la obtendrías si te diera el sol, ¿no? Pero como no lo toman porque no sale, pues necesitan ese suplemento para estar sanos. Así que para toda esa gente que es en plan, ah, no, pero a mí me encanta la lluvia. Y yo les digo, pues fui a Portugal y estuve los 10 días con el paraguas. Y me dicen, ¡hala, qué guay! Me hubiera encantado. Ojalá aquí en Barcelona. Toma, la ciencia y la salud están de mi lado. La salud, el sol es saludable. La lluvia, no tanto. Que te meto así con la cámara que te reviento la cabeza, vamos. Y claro, luego llegan a Barcelona, se van a la playa y se quedan allí todo el día y se ponen rojos. Pues, normal, ¿qué van a hacer si no han visto el sol en su puta vida?
Aquí en Bélgica la bebida más consumida es la cerveza, pero a diferencia de en España, aquí tienen una muy buena excusa, y es que, como veis, Brujas está rodeada de canales como este, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba en la Edad Media? Pues que la gente no tenía lavabos en sus casas, con lo cual, pues cuando hacían sus cosas, ¿qué hacían con eso? Pues lo tiraban a los canales, ¿vale? Pero no eran demasiado inteligentes, porque esa misma agua que estaba en los canales, pues era la que luego se bebían. Conclusión, pues se ponían malos y se morían, ¿vale? O sea, la esperanza de vida estaba como en los 30 años y demasiado, me parece. ¿Solución que encontraron? Pues beber cerveza. Para hacer cerveza tienes que cocer el agua, con lo cual eliminas todas las bacterias, y con lo cual la gente pues se dio cuenta de que si bebía solo cerveza, pues no se ponían malos. Así que en Bélgica se acabó bebiendo más cerveza que agua. Incluso los niños, o sea, a los niños pequeños se les daba una cerveza con 2 grados de alcohol para que no se pusieran malos, y era como la solución. Entonces huían del agua, pero por eso tiene tanta tradición la cerveza aquí en Bélgica. Fácil explicación. Os voy a contar otra historia relacionada con estos canales de aquí. Y es que, pues durante la Edad Media y, bueno, bastante después también, por aquí, pues venían los comerciantes para llegar a la ciudad. Y a la gente de Brujas se le ocurrió poner 7 puentes como estos, y en cada uno de ellos tenías que pagar un peaje, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que había gente que intentaba saltarse esos peajes sin pagar. Pero para eso la gente de aquí, de Brujas, que ya era muy lista, pues tenía una técnica infalible para que eso no pasara, ¿vale? Y es que, ¿veis este edificio de aquí? Vale, pues ahí hay una ventana súper, súper, súper pequeña. De hecho, yo creo que seguramente sea la más pequeña de la ciudad. Y ahí había una persona siempre vigilando que nadie pasara sin pagar los impuestos, ¿vale? Entonces, si alguien pasaba sin pagar, pues esa persona que estaba por ahí mirando en esa ventana tocaba la campana, y desde ahí arriba veis que hay otra ventana roja, ¿vale? Pues ahí salía un arquero y básicamente le pegaba un flechazo en la cabeza. Así se solucionaba el problema. Como veis, no eran tan diplomáticos en aquella época, porque hoy en día, pues si pagas una multa antes de 15 días, pues te cobran el 50% y tal. Antes no, antes te metían con la flecha en la cabeza y a tomar por culo, ¿no? Por no pagar. A lo mejor si te cuelas en algún lavabo, como aquí hay que pagar en todos, pues a lo mejor también te meten con una flecha en la cabeza, no lo sé, tendré que probarlo. Se acabó la visita a Brujas. La verdad es que tenía bastantes, bastantes expectativas sobre esta ciudad, y creo que las ha cumplido, pero vamos, de sobras. Espero que a vosotros también os haya gustado y os hayan entrado ganas de venir. Espero también que hayáis aprendido cosas gracias a Abelito el Viajero, y recordaros que si habéis llegado a este canal por casualidad con los vídeos de Bélgica o con este mismo vídeo, pues recordaros que tenéis de hace un par de semanas un montón de vídeos de Portugal, y si vais un poco más para atrás vais a encontrar vídeos de Abelito el Viajero por toda Europa, acompañado, solo, con amigos, con perros, con todo, ¿vale? Y no solo en Europa, sino también, si vais más para atrás, incluso en Nueva York. Así que no tenéis excusa para no viajar desde tu cama, desde tu sofá, desde donde estés, puedes viajar conmigo. Y pues nada más, yo ya me voy al aeropuerto a coger el vuelo de vuelta a casa, porque literalmente necesito dormir, y a ti te veo la semana que viene. ¡Hasta luego!